Then I would throw them into the sea so the wild animals could swallow them. You speak with truth, Thranius. Slaves, all of us. And our freedom. We all have to be free. What are you doing? We can't be rich. We can't... Go. You are no longer a slave. You are a free man. Señores, bienvenidos. Soy el general Francisco de Miranda. Y este es mi hijo Miranda. No puede disuadirlo, así que va a ir contigo en la expedición. Smith, ¿ya no hiciste suficiente por mí? De alguna forma tienes que pagarme. Así que me lo haces un hombre grande, como tú. Muchacho, tienes el honor de ser el primer soldado del ejército de la América Hispana. Yo tengo el honor de estar bajo su mando. Pienso que lo que es lógico es mandar inmediatamente una comunicación a España y que el rey mande el ejército. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Es que no conocen aún a Miranda. Ya no es aquel muchacho cabeza caliente que conoció a mi padre y que salió de aquí el siglo pasado. No, no. Miranda es el hombre más buscado por la corona española, apoyado por los ingleses. ¿Saben lo que eso significa? Si Miranda y su poderosísimo ejército entra a Caracas, va a destruir todas las iglesias, va a prohibir el catolicismo y va a quitarnos lo que nos ha costado toda una vida a nosotros y a nuestros ancestros para dárselas a esos indios y negros, esos malagradecidos de toda religión y mantenimiento que les hemos dado. No solo perderán su hacienda, sino que es bien sabido la conducta lasciva de Miranda. Podríamos perder a nuestras señoras esposas y hasta a sus hijas. Bueno, yo estoy dispuesto a colaborar, pero que el rey ponga su parte. Pena de muerte a Miranda. Pena de muerte para ese traidor y lo suyo. El mundo da vueltas sobre sí mismo en 24 horas, un día. Y en un día son muchas las cosas que suceden. Conciencia de las cosas buenas que podemos hacer por nuestro mundo, nuestra casa. Hagámoslo hoy, en esta vuelta que el mundo da. Hoy aquí en cada uno de ustedes nace el ejército independentista de Hispanoamérica. Sé que somos pocos. Sé que estamos mal armados, pero también sé que en Caracas corre la sed de independencia. Seremos los precursores de un nuevo mundo, de una nueva humanidad,
que derrotará al imperio de la injusticia para consagrarnos en el reino de la libertad. Habrán sacrificios, habrá sangre, habrán muertes, pero ningún precio es alto cuando se quiere la gloria. Vamos por la ansiada libertad y la ansiada felicidad. Vamos por la justicia. ¡Vamos por la independencia! ¡Vamos por Venezuela! ¡Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! Miranda, ¿qué es Venezuela? Venezuela. Venezuela es la patria que te abrazará, Salim. Es torrente. Es fertilidad. Infinitos verdes. Cacao, azúcar. Venezuela es una bella mujer que te ama. Es madre. Es posibilidad. Música, joropo. Tambores. Canto y gente. La mejor gente del mundo. Entonces en Venezuela está Alá. ¿Cómo dice? Es que así enseñaron a Salim, que era el paraíso, Miranda. Que cuando uno muere, va al reino de Alá. A un lugar como tú, Venezuela. Sí, puede decirse que Venezuela es un paraíso. Y bonito lugar para morir. Aquí tiene su tela amarilla. ¿Qué le parece? Muy buena calidad y a muy buen precio. Permítame la roja. ¿La roja? ¿La roja? Sí. Roja, 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 roja. Aquí tiene la roja. ¿Qué le parece? Muy bonita, azul. Muy buena calidad. Azul. Claro. Azul, azul. 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 No tengo azul, pero ¿qué le parece este? No, no. Muy bonita. No. Necesito bonita. Azul. Azul. Azul, ya va. ¡Ah! Aquí tengo azul. No. Lo tengo muy bien. ¡Hey, pero! Disculpe, ¿me permite? Ya le pago. Mande un bote de reconocimiento de inmediato. La Capitanía General había reforzado sus defensas. Las milicias y las naves patrullaban las costas. ¿Pero qué hacen? ¿Están locos? No, esto puede ser un error. Las goletas van a playa, Miranda, van a playa. ¿Quién ordenó a esos que regresen? ¡Capitán! Busque un bote y ordénele a sus brutos que no desembarquen. Puede ser una trampa. Dos buques españoles con fuego superior, el Argos y el Ceres, nos esperaban. ¡Estamos muertos! Es una orden.
la playa y que disparen los cañones. ¡Vamos! ¡A babor! ¡Los tantos a babor!